Museo Contacto como tal se funda a fines del año 2007 por una propuesta que se hace desde la Facultad de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, y nosotros habíamos pensado este proyecto, ¿no es cierto?, en su momento, como un proyecto que tenía que crecer y tenía que cumplir una serie de etapas más hasta llegar a algo, digamos, de mayor envergadura. Y es así que se pensó en que cada tantos años tratar de que durante las distintas gestiones se pudieran ir consiguiendo un espacio físico y subsidios e ir incrementando las muestras que se iban a exponer y así ir generando el crecimiento natural del museo, que es lo que ha sucedido en todas las instituciones que tienen museos a nivel mundial. Empiezan con una semilla embrionaria y después eso se transforma, digamos, en un gran árbol. Este museo nace de lo que fue originalmente el Museo de Ciencias Naturales que tenía la facultad. Y en ese Museo de Ciencias Naturales teníamos algunos elementos, algunas muestras que tienen un valor realmente muy importante en cuanto a lo que significaron para esclarecer estas áreas de conocimiento que nos hacen entender de dónde venimos y cómo era nuestra región hace miles de años atrás. Había una paleogeografía bastante diferente a la que tenemos actualmente. Si bien las placas geológicas estaban en una posición similar a la que están ahora, estaban bastante más unidas, ¿no es cierto? El continente de Gondwana se estaba terminando de partir y la cordillera de los Andes no estaba levantada en ese momento. O sea que uno de aquí, de las provincias del oeste, digamos, pasaba hacia el Pacífico, como hoy pasamos hacia el Atlántico, sin cordón montañoso de por medio, ¿no? En ese contexto, 100 millones de años atrás, en la provincia de San Luis, había un clima semiárido, templado, con estaciones bien marcadas, y había unos complejos de lagunas importantes, que eran lagunas someras, de baja profundidad, en la cual habitaba una fauna, que hoy está extinta, que era una fauna de reptiles voladores, de los cuales se han encontrado a nivel mundial aproximadamente unos 20 especies distintas, 20 géneros distintos. Hay una particularmente, una especie de esa que es muy singular, muy característica por su anatomía, que ha sido solamente reportada para estos yacimientos de Sierra de las Quijadas aquí en la provincia de San Luis. Y este, bueno, era un pterodáctilo, un pterosaurio, era un reptil volador. Estos reptiles voladores dominaron el espacio aéreo durante todo el Mesozoico, junto con las aves. Después los reptiles voladores se extinguen en esa gran extinción que hubo en el límite Cretácico-Terciario, y las aves continuaron, digamos, como dominadoras del espacio aéreo. En San Luis teníamos especies pequeñas. Una muestra está el pterodáustro, que su hábitat era lo que es hoy Sierra de las Quijadas. Hoy la vemos como un lugar árido, desértico, pero con estas variabilidades climáticas a lo largo de los miles de años, en algún momento, y era cíclico, Sierra de las Quijadas era un vergel. Y aquí en Quijadas, bueno, había un yacimiento que es absolutamente significativo e importante, dado que contiene miles de huesos, en algunos casos de esqueletos completos y en otros casos de esqueletos desarticulados, pero que tiene miles de huesos de la misma especie. Es importantísimo el hallazgo que tuvo el pterodáustro porque pudimos responder una de las preguntas que en todo esto de la paleontología, la arqueología, hay muchos supuestos. Por ejemplo, ¿cómo era un dinosaurio? ¿Tenía escamas? ¿Tenía piel? ¿Tenía plumas? ¿Cómo era realmente? ¿Qué color tenía? Y ahí hay muchos supuestos que parten de dónde vivía, si eran de sangre fría, sangre caliente, y la ciencia hace supuestos respecto de cómo serían. Nosotros acá, el gran hallazgo fue que encontramos huevos petrificados. Y cuando esos huevos pudieron ser abiertos, en su interior estaba el animalito en gestación y con toda su estructura. Por lo tanto, a partir de ahí se pudo hacer inferencias, pero con mucho respaldo respecto de lo que se está viendo. Y es así que la réplica que se tiene del pterodáustro Guinasubi, podemos decir que es lo más cercano a cómo era realmente este reptil volador.
Y es toda una tendencia que se da a nivel museológico de generar la interactividad, tratar de que la experiencia de la persona que está dentro del museo sea lo más interactiva posible en los puntos en que se puede interactuar, ¿no es cierto? Eso está probado que no solamente sirve como una cuestión de, digamos, de aprendizaje, de una cuestión cultural, sino que también tiene una relevancia que es muy importante en el sentido de la posibilidad de la captación de la información. Es mucho más importante cuando vos interactuás, es más fácil retener la información cuando vos interactuás con la experiencia que cuando vos simplemente te parás, mirás y lees. La Facultad de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales, la poseedora, la dueña de este museo, accedió a mi propuesta y fue la de desarrollar dispositivos, experiencias interactivas basadas en la utilización de material de muy bajo costo, de hecho, material de descarte. A diario teníamos una o dos escuelas en continua visita, el museo salía a las escuelas, tuvimos participación en al menos tres eventos organizados por escuelas en donde el museo fue invitado y se llevaba parte de la muestra del museo para que los chicos tocasen, experimentasen, viviesen la ciencia de una manera divertida, distinta, acercarnos a este campo del conocimiento que muchas veces carga con toda una tradición de esto es difícil, esto no es para mí, producto de toda una escuela de enseñanza en donde tanto la física como en general las ciencias naturales se las involucraba o se las relacionaba más con lo cuantitativo, lo numérico, lo excesivamente matemático, cuando en realidad uno puede acercarse al conocimiento desde otra mirada, desde una mirada que pasa por el formar parte del proceso de construcción, de experimentación y de apropiación de ese saber y que se adquiere de una manera que se hace imborrable. Para nosotros la historia del museo fue muy marcante porque esto se inaugura en el 2003, festejando los 30 años de creación de nuestra universidad. O sea, cuando nosotros hablamos de museo, de historia, siempre hay una forma de relatarla. Dicen que están las causas, el hecho real y luego las consecuencias. Y las consecuencias fueron que se separó la Universidad Nacional de San Luis en el año 1973. Nosotros éramos la Universidad Nacional de Cuyo y quedaron Medicina y Abogacía, las profesionales para Mendoza, las Ingenierías para San Juan y las Básicas y Pedagogía y Psicología para la Universidad de San Luis. Y el conocimiento, paradójicamente, migró hacia las ciencias básicas. Entonces, juntarse un químico, un físico, un matemático y generar luego un farmacéutico, un bioquímico, es una bombita que hace de la excelencia. Y bueno, y la construcción del museo es un poco leer la historia. Hace aproximadamente 5 años, el Departamento de Farmacia de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis me ha encomendado la tarea de llevar a cabo la dirección de este museo, al cual le llamamos Museo de la Farmacia. Un museo que tiene aproximadamente 12 años, y donde podemos apreciar la evolución histórica de todo aquello que hace al arte de la farmacia, en cuanto a equipamiento, en cuanto a muestras de frasco,
frascos de colección, de potiche, de morteros, todo aquel instrumental donde el farmacéutico ejercía, ¿no es cierto?, su arte como idóneo en primera instancia en la farmacia y luego como tal, haciendo de esto una profesión en el arte de curar. Yo creo que es vale destacar también cómo la ciencia va evolucionando y cómo se separa de la medicina. Esto ocurre exactamente en 1240 con Federico II, con su edicto, cuando era el reino de las dos Sicilias, de Italia y Alemania, y aparece una carta magna donde se separa formalmente la farmacia de la medicina. Que en nuestro país el proceso demoró muchos más años. Llegamos a la Asamblea del año 13 y recién hay un intento de separación para la sistematización de esto que es una mezcla, la farmacia, entre arte y ciencia. Para mí es un mobiliario valiosísimo porque data de 1880, hecho de algarrobo, un material y algunas piezas de roble, maderas bastante fuertes y resistentes, ¿no es cierto?, para los distintos pesos de las distintas muestras. Y data de 1880, como lo dije, en sus inicios se encontraban en la provincia de Santa Fe. Luego había sido trasladado este mobiliario a la provincia de Mendoza, donde fue adquirido. Y lo que hoy podemos apreciar, que son estanterías sin el vidrio en estos momentos, donde han sido totalmente vidriadas, con grandes espacios, cómodas. Tenemos un armario con bastantes cajones. Los cajones nos hablan un poco de la historia en la farmacia, de todo lo que se vendía en la misma, de todo lo que se preparaba, de aquellos preparados magistrales donde eran seleccionados y ubicados de manera, digamos, como unidosis, como multidosis, ¿no es cierto?, diferenciados un cajón de otro. Miren ustedes cuán rica es la actividad farmacéutica por el grado de simbolismo y su protagonismo en la construcción de historia. Este museo representa muchos años de nuestra historia. El farmacéutico argentino ha sido siempre muy bien valorado, igual que en todo el mundo. Cuando uno llegaba a un pueblito había personalidades, ¿no? Estaba el intendente del pueblo, estaba el médico, estaba el cura y estaba el farmacéutico con su sabiduría. Porque antes las fórmulas magistrales las prescribía el médico, una receta cuali y cuantitativa, y el farmacéutico, según arte, las preparaba y así contenía, en un hecho real, la salud de los pueblos. La actividad del museo con respecto a los estudiantes, por supuesto, los chicos que cursan farmacia tienen una visita obligatoria al mismo, inclusive no solamente están dentro de los programas de ética y legislación, sino de tecnología farmacéutica, todos los temas históricos en cuanto a la farmacia y también se dan seminarios en cuanto a la evolución de los acondicionamientos que sufren los medicamentos. Todos los chicos de cuarto año y quinto año de la carrera pasan por el museo para ver la evolución y la interrelación histórica que ha habido no solamente en la oficina de farmacia,
sino a nivel hospitalario y a nivel industrial, cómo se ha ido desarrollando y evolucionando en el tiempo. Y en cuanto a la comunidad, el museo no solamente ofrece visitas para que todo aquel ciudadano o aquel visitante o turista o el que sea pueda acceder, ¿no es cierto?, de manera gratuita dentro del mismo y conocer una que otra pieza de antaño, sino que también ha sido objeto de algunos seminarios y algunos congresos a nivel histórico dentro de la provincia de San Luis, en los encuentros de museos a nivel nacional, sobre todo los que se hacen en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, donde uno puede expresar el arte de la farmacia ha surgido. Todo este museo, que hoy lo podemos leer, una historia alrededor de la ciencia, dentro de muy poquito tiempo veremos también otros aspectos de la ciencia, porque a título de información, del 24 al 30% de los nuevos medicamentos son medicamentos biotecnológicos, de más de 25.000 átomos de carbono, para distintos tipos de patología, cáncer, cáncer de colon, cáncer de mama, etc. Y también se hará en su momento esta lectura histórica de esta disciplina que es una realidad en el mundo. El proyecto en realidad surge a raíz de una línea de investigación que venimos desarrollando desde hace más de 20 años en el proyecto de investigación Tendencias Epistemológicas y Teorías de la Subjetividad, su impacto en las ciencias humanas, que tiene una línea que tiene que ver con el tema de la historia, de las instituciones, teorías y prácticas en historia y la educación, y la historia de nuestra universidad era uno de los ejes en los cuales se ha estado en los últimos años investigando. A raíz de una necesidad puntual que surgió en el año 2012 por preservar y conservar lo que es el patrimonio histórico de nuestra universidad, es que se presenta el proyecto de Historia y Memoria al rectorado con la intención de fortalecer el espacio del archivo histórico y documental de la universidad que fue creado en el año 1999 y desde ese momento, bueno, no había funcionado como tal. El área del archivo justamente es una de las áreas, está el área museológica, está el área de conservación, donde bueno, justamente en esa área es donde se hace toda la limpieza de la documentación, se clasifica, se hacen las tablas de clasificación de la documentación para luego poder archivarla según las normas de catalogación. Hace 2 años que tenemos abierta una convocatoria que se llama Donar o Prestar, con la intención de que se pueda donar material y además de que hay muchos docentes que también se han ido jubilando y han ido aportando al patrimonio con su patrimonio, digamos, intelectual a este espacio. Así que, bueno, nosotros hemos estado, estamos en una etapa previa de organización y recopilación de documentos y de fotos y de materiales, bueno, que nos han ido acercando distintas personalidades del medio, además de los docentes, como ya les comenté. Y bueno, estamos en esa etapa previa, en ese proceso de conformación de lo que va a ser en el futuro el Museo de la Universidad Nacional de San Luis. Nuestra universidad tiene una rica historia que data desde el año 1939
Y bueno, se consideró valioso poner en valor y refuncionalizar el espacio del archivo con una fuerte formación en gente y recursos humanos y también de concientización del personal universitario, o sea, no solamente docentes, alumnos, sino también no docentes, con la intención de poner en valor y concientizar acerca de la historia de nuestra universidad y del valor que tiene preservar y conservar su patrimonio. Tenemos todo lo que hace al área de la difusión del patrimonio histórico y en el marco de la difusión, bueno, hemos realizado ya las segundas jornadas de historia y memoria de nuestra universidad, con la idea de que la comunidad universitaria y también la región ir, digamos, de alguna manera difundiendo lo que el rico legado histórico que tiene nuestra universidad y principalmente, bueno, el proyecto universitario de nuestro primer rector, Mauricio Almícar López. Respecto al legado histórico de Mauricio López, que fue nuestro primer rector, que desaparece en el año 1977, en enero, nuestro rector es justamente un emblema para nuestra universidad, de la cual estamos orgullosos de formar parte de esta universidad y de ese proyecto que él montó en el año 1973, un proyecto realmente revolucionario para América Latina, referente a nivel internacional también. Lamentablemente, del golpe de Estado de 1976, que es cuando a él se lo da de baja en nuestra universidad, todo lo que su legado, digamos, toda esta historia que él montó en ese poco tiempo, ¿no? Desde que él asume como rector organizador de nuestra universidad, lamentablemente quedó muy poco de documentación, o sea, muy pocos registros documentales, han quedado algunas resoluciones, ordenanzas. Lamentablemente el proyecto de Mauricio López, que fue justamente el proyecto de estatuto de creación justamente de la universidad, donde, bueno, ese estatuto de alguna manera contempla ese proyecto universitario, está volcado toda la expresión de la comunidad universitaria porque convocó a todos los claustros para su elaboración, o sea, estudiantes, docentes, no docentes. Realmente fue un proyecto que pensó, gestado desde la comunidad universitaria para la comunidad, con fuerte compromiso en la comunidad local, regional. Estas palabras de Mauricio de que la universidad tiene que dejar de ser una isla, para convertirse en motor y nervio, ¿no?, de su comunidad, ¿no?, y de alguna manera brindar todo, brindarse toda la sociedad, ¿no? La universidad argentina en general no puede ser pensada si desconoce o no pone en valor su rico legado histórico. O sea, es imposible proyectarse en un futuro si no tenemos en cuenta cuáles han sido nuestros antepasados, aquellos intelectuales o aquellas personas que fueron de alguna manera sentaron las primeras directrices, los primeros cimientos para el montaje de lo que es hoy la universidad. Uno le debe todo a esa gente, o sea, a la comunidad universitaria que estuvo en su momento, de lo que es hoy la universidad. Y sería, digamos, muy injusto y sería como apostar una cuota de olvido, ¿no? Montar, digamos, un manto de olvido frente a todo lo que significó ese rico pasado histórico de nuestra universidad. Y la forma que la universidad tiene de comprometerse con ese pasado para poder proyectarse en el futuro y poder resignificarlo es recreando estos espacios justamente y fortaleciendo estos espacios que hacen a la historia, ¿no es cierto?, de las universidades. Y bueno, nuestra universidad tiene este humilde espacio que está en proceso de constitución, que se ha acercado gente, bueno, estudiantes, docentes, para formarse en esta línea, lo cual a nosotros también nos fortalece, digamos, en el sueño de que en algún momento nuestra universidad cuente
con un museo universitario, con un archivo con los estándares que exigen los archivos universitarios y también, ¿por qué no crear un centro de estudios e investigación sobre la historia de la universidad?